Buenas noches. Tengo problemas con su audio. No la escucho. Hi, Sandra. Hi. Dennis. Pensé que solo yo no escuchaba a la teacher, pero... Ajá, es que así estoy escuchando que no se oye nadita de ella. Ya a lo lejos la oigo. Hoy me tocó playa, está bien. Eso estoy viendo. Se nos convirtió en un venazo. Me tocó venirme por aquí a un rincón. Hola, yo tampoco escucho a la teacher nada. El audio de ella creo que es. Creo que la teacher nos quiere dar libre. No. Ella sí nos escucha, ya vi. Teacher, no la escuchamos. Y ahora me escucho. Ahora yes. Sí. Yes. Ay, sí. Pues son mis audífonos los que no quieren. Ok. Ah, permítanme, déjenme ver si consigo otro. No, si vamos a estar, ¿verdad? Sin audífonos. Vaya. Pero me escuchan bien. Yes. Hoy sí. Okay. Perfect. Bueno, déjenme entonces. Quieren vacaciones, dicen. Yo no dije nada. Ajá. Yo ando de vacaciones. Ajá. Sí. Ajá, Dani, es, mire, se nos convirtió en un morenazo. Mire, se cree, mire. Mire, ayer diciendo que le dan todo, le dan comida, que zapatos, sí. Que uniforme, que esto, que lo otro, y nosotros así. Sí, como... ya me le voy a pegar a la par yo. No, really. Okay, yeah, that's really nice. So there are a lot of benefits that we have. Tiene bastantes beneficios, entonces. Yes, the person is greater. Okay, excellent. Mm-hmm. That's really nice. Thank you. Hi, Luis. How are you? Hi, teacher. I just have a question. Todavía sigue trabajando, no lo despidieron. No. Ah, vaya. Sobreviví. Yeah, it's because he was giving an example yesterday. El ejemplo que estaba dando ayer, dijo, ya me decidieron. Yeah, and I was just wondering. Todavía sigo. Okay, excellent. Perfect. Okay, give me just a few seconds. Well, yesterday I was checking the platform. Ayer estaba revisando lo que era la plataforma, ¿verdad? He visto que hay más personas que ya terminaron, ya lograron completar todo. Felicidades, ¿verdad? Si no, recuerden que tenemos hasta ahora la medianoche. Otra cosa que les quiero comentar es que hoy vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Ok, sí, esa encuesta es importante para que ustedes puedan inscribirse o puedan iniciar, mejor dicho, lo que es el siguiente módulo. Ok, es por eso que lo vamos a hacer acá y para ello también les voy a solicitar lo que es captura de pantalla, es decir, media vez ustedes lo hayan finalizado, le van a tomar una captura de pantalla y nos lo van a enviar ahí al WhatsApp. Esa encuesta la vamos a estar tomando a las 8:45. Ok, y la vamos a hacer a esa hora porque va a haber alguien de soporte técnico que nos va a estar ayudando en el caso que ustedes no tengan el enlace o que haya algún problema, ¿verdad? Ok. Ok. And tell me, ¿cómo se han sentido? ¿Qué tal se sienten que ya estamos a poco de terminar? Very good. Okay. Okay, excellent. No, las imágenes cierran. ¿Y cómo sienten que ha sido su progreso? Muy, muy bueno. Okay. Cuando comenzamos, pues
y las expectativas eran bastante importantes, pero yo creo que las estamos superando, porque, bueno, comenzábamos casi que de muy poquito y yo siento que hemos avanzado bastante. Ok, excelente. Muchas gracias. You're welcome. Me alegra saber eso y escucharlo, ¿verdad? Sí, como les decía, ¿verdad? Este es un proceso y yo siempre hago esa comparación con bebés. Que, o sea, ustedes ahorita están como los bebés, ¿verdad? Que quieren ya salir corriendo y todo, ¿verdad? Pero ahorita estamos en la primera etapa, ¿verdad? Que es que están ahí de que queriendo gatear. Ya cuando vengan a sentir, van a andar saltando, brincando, corriendo y todo, ¿verdad? Cuidado con las caídas. Sí, cuidado con las caídas, pero de esas caídas son de las que aprendemos. Ya, yeah, esas son las más importantes, son las que nos hacen hacernos más fuertes. Ok. Yeah. Pero, teacher, el nivel principiante tiene 6 módulos. Correcto. Cada módulo dura más o menos un mes. Así es. Quiere decir que vamos a estar 6 meses con el módulo principiante. Sí. Luego pasaríamos a intermedio. Correcto. Otros seis meses. No, es más tiempo, porque son 5 semanas, son 50 horas. Es decir que estarían haciendo 6, 7 meses y medio en el intermedio. Y el avanzado es más corto, entonces. No, de igual manera son 50 horas. Es como año y medio. Veamos si son 7 meses y medio, estamos hablando que son 14 meses. Sí, 15 meses, más los 6. Sí, algo así. Un poco más de año y medio. Un poco más. Sí, correcto. Sería que ver un año y medio. Estamos hablando que es casi los 2 años. Sería alrededor de 1 año 8 meses, algo así. Con razón, estamos empezando a gatear. Yeah, por eso les digo, vamos así, poquito a poquito. Prometo un premio que llegue al final del curso. Ah, ¿promete usted un premio? Sí, que no pase de unos $50, vaya. Ah, vaya. La clase queda grabada y queda en YouTube. Ok. Vaya, así que pónganse las pilas. Aquí Dani ya dijo, ya habló. Sí. Ok, excelente. Pítale a Dani para que quede bien grabada, ¿eh? Yeah, I like that. Me gusta eso, ¿verdad? Estamos bien, vamos bien. Ok, so let's begin. Iniciamos entonces. What did we study yesterday? If you remember, we made a practice. Hicimos lo que fue una práctica, ¿verdad? ¿De qué? No, you don't remember? Uh-huh. And what else? Creo que partimos del diálogo. Okay, yes, we practiced a conversation. De Mr. Paz. Ajá. Mrs. Aguilar. Excellent. And what else? Right. Workplace. There is the bag. Aprendimos a describir nuestro trabajo. Okay, perfect.
Yeah, that's something that we were talking about yesterday. Eso fue algo de lo que estuvimos hablando el día de ayer, ¿verdad? De igual manera, si ustedes recuerdan, hicimos la práctica de lo que es el there is and there are. There are. ¿Alguna duda o pregunta acerca de ese contenido o está absolutamente todo claro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. No, solo lo que pedimos, ¿verdad? Tener en cuenta cuando es singular, cuando es plural, tratar de diferenciar. Ok, yes. Sí, prácticamente es. El uso del and, el uso del ey. Ok, good. Perfect. Vaya, si no hay preguntas entonces acerca de ello, vamos a continuar con el nuevo contenido para esta última clase, ¿verdad? Lo último que vamos a estar estudiando son los adjetivos. De hecho, eso fue algo que comenzamos a ver el día de ayer, ¿verdad? De una forma indirecta. ¿Por qué? Porque ustedes me decían, ah, my job, for example, is beautiful, or it is clean, it is messy, etc., etc. Entonces ya habíamos comenzado, ¿verdad? So now I have a question for you. Can you tell me what is an adjective? Hi, Oscar. We cannot hear you. Vemos que está en un río ahora, ¿o qué es? Trabajando todavía, forando un río para llevar agua. Ok. Yeah, excellent. Ya está, se mueve ahí el agua y todo. Yes. Oscar, the river Babylonia. Ah, ok. So, Dani está en la playa y Oscar anda por el río. En, yes. En esta parte del mundo aún es de tarde, así que siento, por eso llego tarde. Ok. ¿Cómo están todos? Excellent, Oscar. We are really excited because we're finishing today. Estamos felices, right, que estén ahí los compañeros porque ahora terminamos. Yes. Ok. ¡Yuhu! Yeah. Oscar no sabe de la promoción. Va a ser fiesta, dicen. Después. Excelente. Después. Okay. Okay, good. So I was making a question to you. What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Vamos a recordar esas clases que tuvimos hace un par de años atrás, ¿verdad? Ahí en, quiero ver, cuarto, quinto grado, si no mal recuerdo. Ajá. Vamos a ver si no me equivoco. ¿Existen cantidades? I'm sorry, Danis. ¿Cómo fue ahí, Natalie? An adjective is a word that describes thing or people. Ah, okay. Word. Okay, good. Give me a few seconds. Okay, excellent. What were you going to say, Danis? ¿Qué es lo que iba a decir usted? No, sí que es como expresar cualidades o para determinar o extender. Característica, describe características del sustantivo. Ah, okay, excellent. So we use them to describe, como dicen, ¿verdad? Para describir. Or we can also say that we use them
to modify a noun. Okay, podemos decir que lo utilizamos para modificar lo que es un nombre o un sustantivo. Okay. Right. Yes. Yes. Excellent. So let's see some examples. Antes de compartirles la presentación, quiero ver algunos ejemplos. What can you tell me about your classmates? How would you describe them? ¿Cómo me describirían ustedes a sus compañeros? No. For example, Danny is strong. Bueno, si se mira. quiero ver. So subtle. Ajá. Moreno, no sé cómo se dice. He has brown skin. Bueno, si se mira ahorita ahí, no sé si es blanco o moreno, pero... Black and white. Ok. No hay mucha luz. ¿Tiene qué? No le entendí. Chipana. Por ahí va, por ahí va. No hay mucha luz. The partner are workers. Ah, okay. They are hardworking people. Son trabajadores todos. Okay. Uh-huh. What else? A excepción de Don Leyva. Ah. Yeah, we were talking to him earlier. Hablábamos con él más temprano preguntándole cómo le había ido, si no había perdido su empleo, y dice que no, que gracias a Dios todo está bien. Todavía no, porque hay que completar la semana. Oops. Okay. Okay. Excellent. No por Luis, ¿verdad? Sino que por todos, porque ya casi terminamos. Ya nos falta poco. Okay. So I'm going to be sharing with you the definition that I have for an adjective. Give me a few seconds. And we are going to see as well an example. So, first of all, and as you were saying, we have that an adjective is a word that describes something, a noun, okay? And an adjective gives us more information about a person or thing. Tenemos lo que es la definición del adjetivo, que dice que un adjetivo es una palabra que describe algo. Es decir, puede ser un sustantivo, ¿verdad? Un adjetivo nos da más información acerca de una persona o cosa. So, for example, if we start talking about the weather, si hablamos del clima, how would you say it is now? ¿Cómo me dirían que está ahorita? Cold. Ah, okay. It's very windy. It is cold. It is very windy. What else? It's hot. Yeah, it is hot. I don't know why, but I feel that it is hot. Yo siento que está caluroso, ¿verdad? I don't know where you are. Okay, so in that case, we are using a word that is describing something else. Estamos usando una palabra que nos está describiendo algo más o que nos está dando más información. Okay, so you were saying, my classmates are hardworking people. Okay, ahí hardworking. Es el adjetivo que me está describiendo o me está modificando a los compañeros. ¿Ok? It's cold in my forest. Ah, ok. So, in Oscar's forest, it is cold. Ok. Cold. My boss is an excellent person. Ah, excellent. So we have Luis giving an example. My boss is an excellent person. Okay. Pase por un incremento de salario el lunes. Por decir mentiras. Ah, okay. No, es la verdad. Es la verdad. Bonus. Okay. What else can you tell me?
So for example, we can describe a place. Si describimos un lugar, ahí el río o el océano donde está Oscar, la propiedad, el bosque de Oscar. How would you describe it? No? The river is the river is beautiful. Ah. Sorry, the river is beautiful. Okay, excellent. The river is beautiful. El río es hermoso. Abundant. Sorry? Abundant. Okay. Es abundante, abundant. Like yes. This? Okay, what else? Yes. The river is cool. Cool or cold? Cold. Like this? Yes. Okay, it is cold. Cold. Okay. Cold. Excellent, yeah, cold, frío. So let's see, if we were going to describe, si fuésemos a describir, veamos. Quiero ver. Alguno de sus compañeros, cualquiera de ellos. Fernando is tall. Ah, okay. Fernando is tall. Okay. Tall. Yes, tall, alto. What else can we say? Okay, Sandra. Yo tengo uno para compañeros. Ajá. Este, me enfoqué en Danis. Así es que lo siento, ¿verdad? Este, Danis has a bear and is very. And is? Very. How do you spell that? Perdón. How do you spell the last word? ¿Cómo deletrea la última palabra que dijo? Very. Ajá. B E R. Very. Very. Can you spell it one more time? B E R Y. Very. Ah, very. Ah, very. And it's very what? Y es muy que. Very happy. Very. Okay, thank you. Very happy. So we can say that Danny has beard and is very happy. Okay, excellent. So here we are giving two descriptions of him. Let's see another example. Thank you. The este. Night. Okay. Con los compañeros yo les puse este the companies are optimist. The what do you mean? Cuando dijo que quería que describiéramos algo sobre los compañeros. Okay, classmates. Son los compañeros de clase, ¿verdad? O sea, todos los que están aquí en Zoom. My classmates are optimism. Okay. Excellent. And let's see one more. Un ejemplo más. I'll give you mine. Oscar. Coffee is very delicious. I love coffee, you know. Ajá. And one more. Uno más. Oscar. Oscar is very friendly. Ah, okay. And lazy. ¿Cómo fue? He's very...
Thank you. And lazy. Okay. Lazy, perezoso. Nice to meet you. Sí. Pues ya me conoce. Ah, okay. Thank you. Oh, Oscar is applied. Sorry. Play. ¿Cómo fue? Oscar. Ajá. Not lazy. Ah, it's not lazy. It's okay. Not lazy. Okay. Is. Ajá, he is. Apply. A what? Sorry. Sería. A. P P L I E D. Okay, sorry. Can you spell it one more time? Okay. Is a. Is an A B no B B no sorry but you're getting cut off B. O sea, se está cortando, no sé si seré yo la que tiene mala señal. Double P. Double P. Okay. L. L, L, I, E, 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 D. Apply. Apply, ah, okay, apply. And applied what? Aplicado. Aplicado. Yeah, but let me tell you that in that case, apply, quiero ver, give me a few seconds, applied, pero aplicado. A, A, P, P, L, I, E, D. Yeah, all pero right. You're missing something. He is an applied, él es un aplicado, pero un aplicado que... Ah, no, o sea, no, no es, no es perezoso, es aplicado. Ah, thank you. So he is, but, so he is devoted in his job. Okay. Okay, es aplicado no. O dedicado a su trabajo. Okay. Okay. Excellent. Thank you, Dani. Thank you, teacher. Ya me quiere bajar el trabajo, Dani. Oops. Ahí después van a revisar las clases, ¿verdad? Para ver todo lo que hemos dicho acá. Okay, excellent. So I'm going to share here the following information. And this is what we've been talking about. So you can see that here we have that blue, cold, and happy are adjectives. And as we were looking at the previous slide, we have that an adjective is a describing word. An adjective gives more information about something, okay? And it says that an adjective generally describes a noun. A noun is a person, a thing, or a place. Tenemos, o sea, una forma como ya más resumida de lo que hemos estado viendo. Y tenemos que un adjetivo es una palabra que describe, ¿verdad? Nos da más información acerca de algo y que un adjetivo generalmente describe lo que es un nombre o un sustantivo. Y un sustantivo puede ser una persona, cosa o lugar, ¿ok? So, you can see that there are two ways that we can use adjectives in English. Hay dos maneras en las que nosotros podemos usar los adjetivos en inglés. So, for example, tengo acá. Hold on. Okay, you can see here, the green monster. Okay, the green monster. I have, first of all, the adjective, and then I have the noun. Okay? La forma en la que nosotros vamos a ir usando los adjetivos en inglés es la siguiente.
primero vamos a usar el adjetivo y luego el sustantivo. Por eso es que nosotros vemos o decimos que en inglés todo es al revés. Si yo quiero decir el carro rojo. The red car. Ok. Digo primero el adjetivo, que en este caso es el color, y luego digo el sustantivo. The red car. Ok. Si yo quiero decir la casa vieja. The old house. Ok. The old house. Una casa grande. Big house. Ah, ok. So we said the red car. The old house, for example. A big house. What else? ¿Quiero decir un estudiante inteligente? ¿O un estudiante inteligente? Intelligent student. Ok. Intelligent student. Student. Si quiero hablar de un lugar hermoso. Wonderful. A beautiful place. Ah, okay. A beautiful place. A nice place. A wonderful place. ¿Sí se dan cuenta? El adjetivo va hasta el final. Primero uso lo que es. Perdón, el sustantivo es el que va hasta el final, ¿verdad? Y el adjetivo es el que va antes. Estamos siguiendo este orden. Primero el adjetivo y luego el nombre, ¿verdad? Tengo. The beautiful people. Ok, Marilyn Manson. Yes. Okay. So we have here. Si se dan cuenta, primero estoy usando el adjetivo y después tengo lo que es un sustantivo. Ahora bien, yo también lo puedo hacer de la siguiente manera, como está acá. The monster is green. Aquí estoy usando primero el verbo to be y luego el adjetivo. The monster is green. Si trabajo siempre con estas mismas oraciones que tenemos acá, solo que ahora usando el verbo to be, ¿cómo me quedaría la primera? Voy a seguir el orden de sujeto, verbo y complemento. ¿Cómo me quedaría? The red car. The car is red. Ok, the car is red. Excellent. La siguiente. The house is old. Oh, ok. The next one. The house is big. Okay. The house is big. The next one. The students are intelligent. Ah, okay. The students are intelligent. Excellent. The next one. A place is nice. Yeah, you can tell me my workplace is nice. Or you can tell me the river is beautiful. Okay. Okay, perfect. Vaya, y si se dan cuenta, estamos viendo ambos casos, ¿verdad? Donde primero utilizo lo que es el adjetivo y luego el sustantivo. Y el segundo caso donde yo tengo lo que es el verbo to be y luego tengo lo que es el adjetivo. No sé si hay alguna pregunta o duda acerca de esto. No. Okay. So here we have some information, sorry, that says be careful. Que tengan cuidado, ¿verdad? El inglés no es igual al español. Que okay, como vimos, voy a decir the green monster. Yo no puedo decir the monster green porque esto gramaticalmente es incorrecto, ¿verdad? Yo voy a decir the green monster. Primero utilizaría lo que es el adjetivo y luego el sustantivo. Ok, no puedo decir the car red, the house old, the house big, the student or a student intelligent, a place beautiful. No, eso es incorrecto, ok. Vamos a seguir lo que es este orden. ¿Ok?
Solo, teacher, los ejemplos que describimos arriba usando to be, sí es correcto. Sí, porque ahí estoy usando lo que es un verbo, en este caso el to be. You can correcto. Tell me, my classmates are intelligent. Mis compañeros son inteligentes. Pero si yo quiero decir que María es una estudiante inteligente, she is an intelligent student. An intelligent right. student, ¿ok? Ahí estoy all haciendo right. ya lo que es otra oración, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. So now I'm going to the following. We are going to make a, well, we're going to brainstorm, a brainstorming. Hold on. ¿Eso fue inglés o fue alemán? Sorry. Es que se quiere venir a despedir de ustedes también. Bien. Allá en el chiquitín. Yeah. He wants to say goodbye. Okay, so what I was telling you is that we are going to brainstorm ideas. Vamos a hacer una lluvia de ideas. But I need you to tell me as many adjectives as you know in English. Necesito que me digan tantos adjetivos ustedes se puedan o recuerden en inglés. Okay. 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 Beautiful. Okay, okay, hold on. Okay, sorry, you said beautiful. Big. Which one? Big. Big. Ah, okay, big. Big, small. Uh-huh. Small. 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 Tall. Ah, tall. Ugly. Ah, ugly. Beauty. Intelligent. Intelligent. Wow. Okay, old. Big. Which one? Big, big small. Ah, okay, small, we already have it. Bored. Which one? Bored. Ah, bored. Okay, what else? Angry. Fat. Tired. Angry. Hungry. What else? Upset. Upset. Okay. Happy. Go. Embarrassing, you mean? Oh. Or embarrassed? Yes. Embarrassed. Embarrassed? Avergonzado. Uh-huh. Are you what? Grateful. Which one? Sorry. Grateful. Okay, sir. Agradecido. Okay, so you can see that there we have a list of adjectives. Ahí tenemos una lista de adjetivos, ¿verdad? Ya vamos a estarlas usando. Pero hasta este momento, quiero saber, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta de lo que hemos estado viendo? No. No? No. No, teacher. Excellent. So, give me a few seconds. Vaya, ya vamos a iniciar entonces con lo que es la entrevista, la encuesta, sorry.
este, nos la han programado a lo que es las 8:45, o sea, ya casi, bueno, dentro de poco, ¿verdad? Les voy a ir compartiendo la presentación porque la vamos a ir llenando todo, ¿verdad? Este, el enlace, ¿verdad? Es el que se les ha enviado al grupo del WhatsApp. Solo déjenme poner la presentación. O sea que nos vamos a salir de aquí y nos vamos a meter a... No. Nace, no. No, siempre es acá. Ah. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a irla haciendo juntos. O sea, les voy a ir dando las indicaciones de cómo la vamos a ir llenando y todo eso, ¿ok? Ok. Ok. Bye. Solamente vamos a esperar unos minutos, pero sí, eso es algo que se les envió ya sea al correo o de igual manera al WhatsApp. Algunos de ustedes veía que ya la habían llenado y ya habían enviado lo que es la captura de pantalla y ya les voy a dar unas generalidades más. Lo único que sí me voy a adelantar es que ustedes cada vez terminen un módulo de inglés van a tener que estar llenando lo que es esta encuesta de satisfacción, ¿verdad? Cada vez que ustedes terminen un módulo la van a tener que completar. Okay, y es un requisito para poder iniciar lo que es el siguiente módulo o el siguiente nivel. Ok. Vaya, y lo otro que sí les voy a pedir, ¿verdad? Que para llenar lo que es esta encuesta de satisfacción, enciendan sus cámaras. Recuerden que las clases son grabadas y pues necesitamos ese, como ese comprobante o esa constancia de que están acá. Okay, thank you. So we have Elvis. Can you turn on your camera, please? Thank you, Karen. Thank you, Berta. Elvis. Okay. Sí, la vamos a responder de nuestro teléfono. Vaya, si la pueden responder desde la computadora sería mejor por el simple hecho que vamos a ir copiando la información que se nos ha asignado, permítanme. Vaya, este, les voy a compartir lo que es la pantalla, ¿verdad? En donde está explicado paso a paso cómo vamos a ir llenando lo que es esta encuesta. Primero que nada, necesito saber si todos tienen lo que es el enlace. Okay. Yes, teacher. Bye. El primer paso que vamos a seguir, ¿verdad? Es ir al enlace que se nos envió. Ya sea al correo, ¿verdad? O en el grupo de WhatsApp. De allí, esta es alguna información que se les ha enviado, ¿verdad? Son las generalidades prácticamente, los datos del curso, que es la información que vamos a utilizar, ¿verdad? Donde tenemos orden de inicio, el nombre del proveedor con el que se capacitó, que en este caso es Inglés Corporativo o Regal International, el nombre del curso que ustedes están por terminar, es inglés principiante módulo 1, la fecha en que inició fue 25 de enero y la fecha de finalización es el día de hoy, 19 de febrero. ¿Ok? Entonces, al darle ustedes lo que es clic a ese enlace, van a ver lo que es esta pantalla, van a tener la encuesta de satisfacción inglés. Hay algunas indicaciones, ¿verdad? Las cuales vamos a ir siguiendo. Y dice que se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Los campos que tienen lo que es un asterisco quiere decir que es información obligatoria. Y lo primero que vamos a hacer es ir ya sea al WhatsApp o al correo
y copiar el número completo de la orden, ¿verdad? Copiarlo todo con guiones y fleca. ¿Okay? Le ponemos paréntesis. Let me check. En este caso, si usted se fija, no tiene paréntesis, lo cual no lo lleva, ¿verdad? Okay. O sea, usted solamente se va a ir al correo o al WhatsApp y lo va a copiar tal cual le aparece allí. ¿Ok? Y luego lo va a pegar allí. Después de haber hecho eso, nos vamos a ir a escribir nuestro nombre completo según el DUI. Nombre completo según DUI, ¿verdad? Luego vamos a escribir o vamos a digitar nuestro correo electrónico, el cual es el que ustedes proporcionaron a la institución para recibir la información o los detalles del curso, ¿verdad? Ese es el correo electrónico que ustedes van a ingresar allí. Okay. Luego de eso, van a escribir o van a digitar su número de teléfono, el celular. De igual manera, este es el celular que ustedes nos dieron a nosotros como institución. De ahí va lo que es sexo, si es femenino, masculino, el departamento de residencia, ¿verdad? Si están en San Salvador, Chalate, Santa Ana, La Paz, etc. Y luego va lo que es el municipio de residencia. Uh-huh. Ok, después de eso va el nombre de la empresa donde ustedes trabajan, ¿verdad? De igual manera, esa información se les ha proporcionado a ustedes en sus correos personales. Así que de igual manera, solo le vamos a dar copiar y pegar. Ok, y donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, le van a dar clic allí a la flechita, ¿verdad? Y tienen que buscar inglés corporativo. Y en paréntesis le va a salir lo que es Regal International SADCB. El nombre del curso, igual manera, está ahí en el correo, ¿verdad? Que es Inglés Principiante 1. Y después de ello, vamos a la siguiente parte. Aquí es su valoración, ¿verdad? Dice que valore los siguientes aspectos relativos o relacionados al curso, ¿verdad? ¿Cómo consideran ustedes que fueron, ¿verdad? O que fue el curso? Si lo catalogamos como algo insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Por ejemplo, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Sienten que son suficientes las 2 horas? ¿O estamos perfecto? ¿O ahí a criterio de ustedes, verdad? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ahí ustedes de igual manera, ¿verdad?, van a dar su valoración. ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Es decir, la plataforma, lo que es Zoom y todo lo que hemos estado utilizando, ¿verdad?, para el desarrollo de clases. Ya sean también las PowerPoint o las presentaciones que se han pasado, ¿verdad? Después de ello, vamos a lo siguiente, la fecha en que inició el curso, ustedes van a ver que hay un calendario, se van a ir allí, ¿verdad? Y vamos a seleccionar lo que es la fecha 25 de enero, que ese día iniciamos, ¿verdad? Y después, la fecha en que finalizó el curso, que sería ahora, 19 de febrero. Después, tenemos cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. ¿Están ustedes satisfechos o están insatisfechos? Solamente vamos a marcar una de ellas. Y luego tenemos otros cursos que son de interés, que son de su interés. INSAFOR tiene variedades de cursos, ¿verdad? Ya sea de gerencia, recursos humanos, está siempre de inglés, ¿verdad? Es una variedad. Ahí ustedes pueden poner lo que quieran. Ahí sí es opcional. Si se fijan, no está lo que es el asterisco, ¿verdad? Y la última parte son los comentarios.
Ahí ustedes pueden escribir comentarios, cómo se han sentido, ¿verdad? O qué es lo que les gustaría, por ejemplo. Y antes de enviar, revisen que todo esté completo, ¿verdad? Que no se hayan saltado absolutamente nada. O que no les haga falta nada, porque una vez ustedes le den enviar, esto va a la base de datos. Y si hay algún error, puede hacer que no se tome en cuenta esta encuesta de satisfacción y les toque volverla a llenar y a veces es un poquito tedioso todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Luego, ¿sí? No, en el nombre del curso. Ah, el nombre del curso. Inglés principiante, módulo 1. Acá está, miren. Inglés principiante, módulo 1, sí. Lo escribimos así en mayúsculas. Lo puede copiar, ¿verdad? Solo le da copiar y luego le da pegar y ya. Inglés principiante, módulo 1. Ok, y media vez ustedes le den en enviar, les va a salir, permítanme, déjenme mostrarles qué es lo que van a tener, ¿verdad? Les va a salir ahí una confirmación que de hecho algunos de sus compañeros ya habían enviado, ¿verdad? Media vez ustedes tengan esa confirmación de que su encuesta se envió, le van a tomar una foto o captura de pantalla si la hicieron en el teléfono, en el celular, ¿verdad? Y me la van a enviar con su nombre completo, ¿ok? Y de preferencia me la envían al grupo que nosotros tenemos ahí en el WhatsApp para tener un mayor control de todo ello, ¿verdad? Yo la estoy llenando en este momento. Solo ok. La reviso y... Richard, perdone, el primer número de la encuesta dice que debo pedirlo al proveedor. Sí, ese se les envió. Okay. Permítame. Se lo voy a pegar en el WhatsApp ahorita. En Gracias. WhatsApp se lo voy a pegar. Es el que aparece en el correo donde venía el enlace. Gracias. Ahí está, ahí lo acabo de poner. Ok, gracias. Ok, muchas gracias, Karen. Verdad. Teacher, disculpe, una pregunta. Donde dice, la pregunta 15, donde dice, menciona que otros cursos son de su interés. Ponemos que es de nuestro interés el curso inglés principiante módulo 2. Puede ponerlo, pero también tenemos, vaya, por ejemplo, ISAPOR tiene varios cursos, varios programas. Por ejemplo, yo les puedo decir de alta gerencia o de recursos humanos, de Excel, de AutoCAD, páginas web, diseño de videojuegos. O sea, hay una variedad de cursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que pueda que sea de su interés, al igual que lo que es el inglés, ¿verdad? Inglés principiante 2 o todos los que tenemos, ¿verdad? Que es inglés para el trabajo o formación inicial en el idioma inglés. O sea, hay una variedad, la verdad. O los de ofimática, más que todo también, ¿verdad? Y las 6 y las 7 es donde nosotros vivimos. Correcto. Me dijo 6 y 7. Vamos a ver, departamento de residencia, sí. Sí. Y su municipio de residencia. Por ejemplo, si usted está en San Salvador, me va a poner el departamento de San Salvador. Excelente. Gracias, Ticha. Bueno. Y de ahí, ¿verdad? El municipio, si es Apopa, Soyapango, Ciudad Delgado, San Marcos, San Martín, etc. ¿Y el teléfono debe llevar código de zona o solo? No, ahí sí no es necesario. Ok. Teacher, una consulta. Ajá. Hace poco yo perdí mi cartera y ahí andaba
porque yo cambié chip, porque la señal no me agarraba con Digicel, entonces yo lo cambié a Claro y guardé el chip Digicel. En WhatsApp mantengo el WhatsApp con el número Digicel, pero aquí nos piden el número de teléfono y no sé si es le puedo poner el que tengo o el que ya les había dado con el que tenemos el WhatsApp. ¿Y cuándo fue que perdió ese número? Hace 3 días. Es que me la sacaron de la cartera. Sí, porque ahí más que todo sería con el que se registró. Ponga de preferencia con el que se registró y como en este nuevo módulo estaría registrando el nuevo número que es de Claro, ¿verdad? Ya ese le quedaría para el siguiente. Ah, ok. ¿Y tiene el número o gusta que lo pasemos? No, el número de WhatsApp sí lo tengo, ese me lo puedo de memoria. El que no me puedo es el Claro, el nuevo que tengo. Ah, ok, perfecto. No, entonces sería con el que se registró, ¿verdad? Con el que se inscribió. Ah, ok. Ok, teacher, estoy listo para enviar. Ah, ok, perfecto. Le doy ya. Va, sí, me los envían, pero al chat de WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ya tengo a Fernando, a Karen. El nombre del curso, Inglés Principiante, módulo 1, ¿verdad? Correcto. Natalie, necesito que a su captura de pantalla me le escriba su nombre, por favor. O sea, como un mensaje, la foto y lo que es el mensaje que sería su nombre, ¿verdad? Porque sí, veo que ya me lo envió, pero no lleva lo que es su nombre. De igual manera, Berta, yo sé que usted ya lo envió en el transcurso de la semana. Necesito que me lo vuelva a enviar, pero con su nombre completo, por favor. Teacher, y yo lo envié durante la semana también. Pues de igual manera necesito que si aún tiene lo que es esa captura o esa foto, me la envíe al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos un mayor control. Es decir, tengo 12 participantes conectados y ahorita he recibido, quiero ver, tengo el de Natalie, Elvis, Karen, Fernando. Esos son los que van con nombre, ¿verdad? Natalie, me lo tiene que enviar con su nombre, ¿verdad? Teacher. Teacher, sí, en el caso de que no le tome captura. No le tomo captura. Volverlo a hacer. No. Sí, la tendría que volver a realizar. Eso me pasó a mí. Yo la tuve que volver a llenar. Porque como es que me caía, me insistían un montón en que la, o sea, que la llenara, me caían mensajes. Entonces yo dije, bueno, quizás ya toca llenarla. Por eso la completé, pero ahorita la volví a hacer. Perdón, teacher, no sé si ya le cayó el mío. Sí, ya, muchas gracias, Fernando. Perdón, Luis. Oh. Ah, ok, gracias. Sí, lo siento, sí, ya la tengo. Muy bien. Y gracias, por... En la hoja de registro, ¿cómo le aparece el nombre de la empresa en donde estoy yo? Porque yo solo la tengo como Western Apparel. Mire, por motivos de seguridad no tengo acceso a esa información. No sé si usted tiene el correo ahí a la mano. Sí, sí. Vale, entonces en el correo vea, porque sí, ya esa es información muy personal que solamente ustedes tienen, ¿verdad? Yo solo tengo los pasos y las generalidades del curso, como lo que es la fecha de inicio, de finalización, el nombre del módulo, por decirlo así, y la orden. Pero ya lo que es la empresa, eso sí no, ¿verdad? Ah, ok. Buenas Gracias. Noches. Si gustan con los nombres de las empresas, yo les puedo apoyar también. Thank okay. you. Okay. Gracias. Ok. Teacher, yo se lo compartí al chat. Sí, estaba viendo que me la ha mandado aquí al chat de Zoom, pero tiene que ser al del WhatsApp. Lo que pasa es que olvidé mi cable de teléfono en la empresa. Ah, sí, es que usted anda por la playa, es cierto. Sí, entonces se le envió dos veces porque en la segunda sí va mi nombre completo. Le puse el nombre de... Se lo mandé como, sí son capturas de pantallas, pero lo puse en Word.
Vaya, permítame. Entonces ahorita la descargo y como prueba la vamos a enviar, ¿verdad? Déjenme ver si lo logré. Ok. Quiero ver qué se hizo. Encuesta le puso, ¿verdad? Sí. Vaya, ahorita lo envío, ¿verdad? Y voy a abrir el documento solo para corroborar. Ok. Al final le puse mi nombre. Yo quisiera que me ayudaran con el nombre de la empresa. Vaya, permítanos. Le preguntaré a mi cuñado, Arvin. Ok. Vaya, entonces sería Arvin. Aquí, en el puerto. Sandra, ¿usted ya tiene la información? Teacher, ¿qué pasó? No, teacher, yo no lo encuentro. ¿Al grupo mando la información? ¿Al grupo de WhatsApp? Sí. La captura final en la que diga que ya hice la encuesta. Correcto. Ok. Vaya, Arvin, ¿a usted ya le mandaron el nombre? Sandra, aún estamos pendientes, permítanos. Ok. Y Danis, la captura es de que ya finalizó y que la envió, donde le dice gracias. Ah. Sí, esa es la que necesito. Ah, ok. Yo también envié el encabezado donde va mi nombre. Yo creí que era como... No, es solamente... Estaba llena correctamente. Ajá, no, es que ya le enviaron y se les está dando las gracias por su tiempo y todo, ¿verdad? Esa es la que necesitamos, ya la captura final. Ah, ok. Ahorita. Sí, yo les dije que antes de enviar revisaran que todos los campos integraron. Ok, veamos. Con el nombre de la empresa, sí, yo todavía no he recibido el nombre. ¿Ayudo? Permítame. Es que lo han mandado aquí al chat de Zoom. Sí, ahí está. Uh-huh. Oh, okay. Vaya, Oscar no me puso su nombre. Recuerde que es la foto con su nombre. O sea, como mensaje me va a escribir su nombre. De igual manera, Maritza Molina. Ah, sorry. Okay. Entonces, teacher, envío de nuevo la fotografía con el nombre. Sí, como mensaje, ¿verdad? Ahí su nombre completo, según Dewey, ¿verdad? Cuando le dé pegar, antes de darle enter, ahí hay un momento en el que uno le puede digitar el nombre a la imagen. Sí, puede escribir cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Gracias, Danis. Veo que ya lo volvió a enviar. Teacher. Ahorita vemos. Okay. Solo lo descargo y veamos. Ah, ok, perfecto. Sí, hoy sí. Thank you. Vale, entonces lo compartimos acá también. Me dejaron conmigo. Thank you, Oscar. Hoy sí. Thank you. Santi. Teacher, 25 de enero es el inicio del curso, ¿verdad? Iniciamos, correcto.
finalización 19 de febrero. Que sería hoy, correcto. Ok. ¿A Sandra le dieron la información? No. Oh. Inglés corporativo. Ajá. Es el que vamos a poner ahí, ¿verdad? En el nombre del proveedor. Sí, inglés corporativo o le sale inglés corporativo y entre paréntesis le sale Regal International. Yeah. Sandra, ¿y será que puede acceder a su correo? Sí, puedo. Sí, ahorita okay. Estoy utilizando dos teléfonos, pero es que no sé dónde buscarlo en el correo o en qué. O sea, es que no tiene el WhatsApp, ¿verdad? Sandra, ¿te puedo enviar el enlace ahí el chat? No, es que ella lo que necesita es el nombre o la razón de la empresa, la razón social de la empresa. Ah. Y esa sí es personal. Ok. ¿A dónde la puedo encontrar? En el correo. 25 de... ¿Dónde trabajas, Sandra? En Western Apparel. Que yo no sé, honestamente, yo no sé si tengo acceso a esa información. Y en la que dice, me enseñé qué otros cursos son de tu interés, ¿qué le ponemos? No sé, digamos si a usted le interesa... Permítame, yo creo que sí la tengo, Sandra. Creo, no estoy segura. Se lo voy a mandar acá al chat de Zoom. Con los cursos, o sea, ahí usted decide ¿verdad? Lo que es. Es decir, le interesan cursos de informática o de ofimática, de Excel, de... Permítanme. No me sale. Vale, me avisa. Ahí está. En los comentarios puedo poner que usted siempre siga siendo nuestra maestra, ¿sí? Ahí decisión suya, ¿verdad? It's okay. Ok. Sandra, en San Bartolo está, en la zona franca. Que aquí encontré una razón social que se llama Westex Apparel SASB, Zona Franca, San Bartolo. Sí, es la que yo les envié, pero creo que se salió. Sí, esa fue. Sí, pero creo que se salió de él. Ah, ok. Ok, gracias María. Estoy viendo, ya tengo, quiero ver cuántas tengo. Quiero ver, así como se les pedía con nombre, está Fernando, tengo Karen, Natalie, Luis, tengo a Berta, Danis, quiero ver qué más, Oscar. Vaya, este otro que me acaban de enviar, recuerden que necesito que me lo envíen con todo y nombre. Quiero ver, Arvin, veo que ya lo envió. Ok, excellent. Thank you. Ingresó Sandra otra vez. Sí, aquí estoy. Vale, ya le mandé al grupo aquí de Zoom la razón social. De igual manera, ya Karen y Dani estuvieron buscando, ¿verdad? Y coincidimos que es esa. La podría volver a enviar. Cuando me salí y volví a entrar, aparece todo el chat borrado. Ahí está. Ah, ok. Ese sería todo. Sí.
Gracias. De nada. Bueno, solo quiero ver cuántos tenemos, porque tienen que estar el de los dos y ustedes que están conectados, ¿verdad? Vaya, tengo 10. ¿Quiénes me hacen falta aparte de Sandra? Vaya, aquí le voy a tomar la captura, ya así como está, o tengo que enviarla y tomarle la captura. Enviarla. Solamente revise que todos los datos estén completos y cuando le salga encuesta de satisfacción inglés, gracias, la respuesta se ha enviado a eso, a lo que me le va a tomar captura y me lo envía, por favor. Ok. Ok, pues ya están todos prácticamente. Excelente. Va, eso lo paso lista. No sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos estado viendo. No, teacher. No. Ok. No. No, teacher. Es 19, ¿verdad? Ángela, no. Yes. Arvin, ahí lo vi. Walter, thank you, Berta. Berta, where are you? Aquí estoy, teacher, present. Thank you. Xenia, Cristela, no. Danis. Yes. Thank you, Elvis. Elvis. Tiene silencio el micrófono. Sí. Bueno, lo vamos a dejar así para mientras, ¿verdad? Ok, Fernando. Thank you, Natalie. Natalie, where are you? Ah, ya la vi. Karen. Presente. Thank you, Luis Armando. Presente, teacher. María Concepción. Presente. Thank you, María del Carmen. María del Carmen, no, right. Oscar. Presente. Thank you. Roberto Carlos. No. Ok, Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you. William Mauricio. No está William ahora. En Yaritza. Present. Thank you. Elvis está aquí. Se ha levantado, pero ahí está su icono. Sí, ahí está el icono, pero no me contesta. Solo que pasa, teacher. Ajá. Se le corta el audio. Ah. Pero sí, sí habla. Ok. Pero sí está presente acá con nosotros. Sí, y por ratito se le enciende que está hablando, pero se le corta el audio. No sé si han visto un meme que dicen que ahora las clases de Zoom es como que si fuera una sesión de espiritismo. ¿Qué es? Por tanto, no lo escucho, ¿estás ahí? No sé si estás ahí, por favor. Un toque. Yeah. Oscar, estás ahí, Oscar. Si está ahí, por favor. Está. Hi, Elvis. Teacher. Sí. Estoy con problemas de internet. Ah, ok. Es por el viento, creo que a todos nos ha pasado, es por el viento. Que está haciendo.
me saca de la aplicación. Ah, ok. Ya, sí. Pero sí estoy presente. Vaya, gracias, Elvis. Bueno. Okay. Thank you. Vaya, tengo prácticamente entonces todas las capturas de pantalla. Gracias a todos. Solo es con Chile. Sigamos entonces. Wow, qué rápido se ve el tiempo. Okay, so we are going to go right now to the breakout rooms. Vamos a ir entonces a los breakout rooms y a ver qué se hace. So, aquí está. Okay, so if you remember yesterday, we worked on page 43. El día de ayer trabajamos en la página 43 y sin querer comenzamos a ver, o sea, no es que haya sido así que por pura suerte, sino que de una manera indirecta comenzamos ya a ver lo que son los adjetivos. So you can see that here I have, there is a beautiful lobby. El adjetivo que yo estoy utilizando es beautiful. Okay. Beautiful. There are comfortable rooms. Comfortable. Okay, there's a huge parking lot. Huge. Okay. Huge. And then we have, there are three high-tech elevators. High-tech. High-tech. Okay. Then we have, there is a narrow reception area. El adjetivo que estamos usando es... Narrow. Okay. There are two dirty dining rooms. Dirty. Okay. There is an ugly photocopy center. Ugly. Okay. Ugly. And there are small offices. Small. Okay. Excellent. Small. Vaya. Y de igual manera, si ustedes se dan cuenta, primero tengo lo que es el adjetivo y luego tengo lo que es. Sustantivo. El sustantivo, correcto. Ok, permítame. Bueno, digamos. Esa es la forma 1. Correcto, ¿es la que está la 1 o la 2? ¿O es una combinación de ambas? Oh, sí. Ah, hay combinación. Sí, si ustedes se dan cuenta, tengo lo que es el verbo to be y luego tengo el adjetivo y tengo lo que es. El sustantivo o el nombre que estoy modificando, ¿verdad? Vaya, trabajamos en el ejercicio número 3. And now we're going to go to the next page, that is 44, if I'm not mistaken. You can see that there we have a summary on how to use adjective before nouns. Tenemos cómo vamos a usar los adjetivos antes del sustantivo. Luis, can you read positive adjectives, please? Okay. There are comfortable rooms. Comfortable? Comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. Places. Okay. Places to rest. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. Thank you. Okay. Luis, can you choose another person, please? Okay, my friend Oscar, please. Okay, Oscar. Hi. So can you continue, please? Negative, yes, negative adjective. There is a narrow reception area. There are small offices. There is disgusting kitchen area. Disgusting. Thank you. Okay. Disgusting kitchen area. There is smelly living room. Excellent. Okay, perfect. So now that we have read, well, si ustedes se fijan, tengo adjetivos positivos y tengo adjetivos negativos. Okay,
Negativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una manera, es decir, obviamente negativa, ¿verdad? Es decir, oh. Contraria negativa. Ok. Sí, estamos hablando, por decirlo así, de una forma mal, de lo que son los lugares o lo que estemos describiendo. Okay? Yeah, so we have las positivas, ¿verdad? Que es cómodos, amplio o grande, ¿verdad? Nice, es decir, algo bueno o genial, iluminado. Y luego con los negativos, ¿verdad? Que tengo narrow, small, disgusting, and smell. So, what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a completar estas oraciones usando las palabras que están en paréntesis, ¿verdad? Y la forma correcta de los verbos. Recuerden, si es singular, ¿cuál es el verbo que voy a utilizar? Singular small. No, si nos vamos otra vez acá, cuando yo hablo de singular, is, ok, y si hablo de plural, are, ok, are. Excellent. Vaya, entonces, ¿cómo me quedaría la número uno? There is a small gym. A small gym. Small gym. Sí, estoy hablando de un gimnasio, ¿verdad? Entonces, there is a small gym. Ok, y así vamos a hacer con las siguientes. Ahora bien, tenemos el número 6 que dice que le van a decir a un compañero o le van a describir todas las áreas del trabajo de ustedes. Ayer estuvimos haciéndolo, sin embargo, ahora vamos a utilizar lo que son adjetivos. Por ejemplo, I remember that some of you were saying that there are two coffee stations. Decían que hay dos estaciones de café, pero ¿cómo son esas dos estaciones de café? Son limpias, son amplias, son acogedoras, o grandes, pequeñas. Son grandes, pequeñas, excelente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta? Solo el número 5, solo esos 5. El número 5 a responder y luego vamos a estar hablando de lo que son las áreas que hay en el trabajo, pero usando adjetivos, ¿ok? Yes? Yes. Okay, excellent. So we are going to go to the breakout rooms right now. Vamos a ir entonces a los breakout rooms. Quiero ver cuántos son. Se me fue alguien. No. Ok, so, lo voy a enviar ahorita y ya paso a ver cómo estamos trabajando, ¿ok? Okay. Thank you, so let's begin.
Sí. Vamos por preguntas. A ver, ¿cómo dice la indicación? Complete las oraciones usando palabras. Muy bien. Esa musiquita. La niña. Cafeteria is clean, podría ser. O the cafeterias, the cafeterias are clean. There are clean cafeterias. Cafeterias. Okay. The cafeterias. Yes. Are clean. Mm-hmm. Podría ser cafeterias clean. Dice. I would agree with your classmate's answer. Estaría más de acuerdo con la respuesta que han dado sus compañeras. The cafeterias are clean. Sí, está correcta, okay. Porque estamos usando la otra forma que vimos en la presentación, ¿verdad? Correcto. Es que, si gustan, pueden hacer ambas. Okay. There are clean cafeterias. Okay, there are clean. There are clean cafeterias. Okay. ¿Cómo es, Pichu? Cafeterias. Cafeterias. Yes. There are clean cafeterias. Eso es usando tu I. Correcto. Y la otra es, the cafeterias are clean. Ok, vamos con el número 3. Uy, no se mira. No hay 3. No hay 3. Yes, ¿cómo no? 5. No, son 2. Yeah, we have it. 1, 2, 5. Vamos con la 5. There are unpleasant bathroom. Okay. There are unpleasant bathrooms. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Unpleasant. What is a bathroom, teacher? Mm-hmm. What is it? Do you have an idea? No, I don't know. Okay. So let me tell you. Desagradables o repugnantes. Ah. Yeah. Pleasant is agradable o pleasant desagradable. Okay. Second number 2.
Nos estamos durmiendo. Vale, hoy proyecta eso. Dele. Teacher, creo que Elvis tiene problemas con su conexión. Sí, así estoy viendo usted. Él apenas si lo escuchamos, por ratito lo escuchamos y por ratito se le va. ¿Y él está aquí con ustedes? Sí, ah, está sí. Con nosotros. Vaya, iré a ver a los demás, ya regreso. Muy bien. Okay, thank you. Bye. 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 De un lugar de lo de nuestro trabajo. Sí, podemos ir haciendo cada uno comentarios sobre los adjetivos de lugares de trabajo nuestros. Espérenme que no me sale la cosita donde lleva. Ahí está, esta cosita. Bien. Hola, teacher. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya hicimos la primera parte, teacher. Ahorita vamos a poner el ejercicio de el 6, hablar sobre el describir nuestras áreas de trabajo con adjetivos. Sí, sin embargo. Entonces, por ejemplo, Sandra. Pero es que estaba revisando. Continúa, estaba revisando sus respuestas. Por ejemplo, en la número 2, me han puesto there are a new training rooms. Ese A significa uno, ¿verdad? O sea, me están diciendo que hay un nuevo o nueva. Ah, sí. Ajá, ese A está de más. Sí, nos equivocamos, teacher. Ajá. Tiene razón. Y justo lo estaba hablando, fíjese, se nos fue. Okay, justo discutimos eso con los compañeros, de que solo cuando es singular lleva el A o am, dependiendo la siguiente palabra. Correcto. Pero solo cuando es singular y cuando es plural no lo lleva. Sí, ahí fue un error de dedo, teacher, va a disculpar. Excelente, ¿no? Pero lo importante es que ya se dan cuenta y ya se corrigen. Perfecto. Vaya, vamos entonces el segundo. Ok, vamos a ver. Aquí podemos anotarlo de como dice que hay que anotar de cada compañero, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno quiere comenzar. Arvin, por ejemplo, dándolos la descripción con adjetivo de lugares de trabajo. There is a ugly cafeteria. There is an ugly cafeteria. Yes. ¿Así? An ugly. Ah, sí, porque es con. Okay. Con vocal. Vocal, sí, okay. Gracias. Okay. Unas dos o tres cada uno. There is a limited space. ¿Ese sería un adjetivo, teacher? There is. There is a limited space. A limited. Okay. Así. There is a limited space. Un espacio limitado. Okay. Okay. ¿Otra? No se me viene otra a la mente. Vale, la vamos a dejar ahí pendiente. Una positiva, Arvin. I remember that you. Yeah, I remember that yesterday you said that there are a lot of chicken that you can eat. Yes, but I have the chicken that I want. Wow. Yeah, but is it delicious or disgusting? ¿Es sabroso o desagradable? Es sabroso, es delicious.
Ah, va, ahí ya tiene otra. Va, solo formúlela entonces. Okay. Yeah, I wish I could have a job like that. Because I could eat all the French fries. There is a delicious chicken. There is a delicious chicken. Delicious. ¿Cómo escribo delicious? O-U-S. No, estábamos bien. I-O-U-S. Delicious, okay. Uh-huh. Delicious chicken. Yes. Okay, vaya, pero solo le va a quitar el A. There is delicious chicken. Okay. Chicken vacío. Chicken, yes. Okay. Bien, ¿alguien más? Yo le voy a dar uno y me corrige si está mal. There is a snake parking. Small parking. No, está bien, así está bien. Okay, a small, sí, el A. Small parking lot, L-O-T. Okay. Okay. Continue. Yeah. There is. There is. Cafetería. ¿Cómo es la cafetería? Bien, grande. Ah, okay. Okay, otra más. Quiero ver. Vaya pensando en la suya, María. Sería. There is. Sí. Quiero ver. Woodwork. Me he olvidado cómo se dice máquina. Espérenme. Machines. No, así como está escrito, está bien. Machine. B. Okay, so there is or there are? There are. ¿Es una o son varias máquinas las que hay? Hablaba de la mía, hablaba por una. Ah, okay. Ah, okay. ¿Y cómo es la máquina? Le dije que era grande. Ah, okay. Oh. A big machine. Okay, excellent. Vaya, los dejo y voy a ver a los demás. Luego regreso con ustedes. Gracias. Bye. Hola, María. Patología. De todas las especies. Farmacología, patología.
In my office, there is always a lot of work. My office? No, no creo que vaya así la oración. Remember that you need to describe. En mi oficina hay mucho trabajo. Vaya, pero el trabajo, ¿cómo es? ¿Es fácil, difícil, complicado? Es complicado. Ah, okay. In my office there is Very much work. And complicated. ¿Cómo digo pero, teacher? But gratificante. Ah, okay. Grateful. Okay, great, grateful. Yes. Eso quiere poner. Yes. Hay mucho trabajo, complicado, pero gratificante. Yes. Or satisfying. It's hard. ¿Está bien escrito eso? No. Yes. Okay, you're saying in my office the work is hard, but. How do you spell? You can write satisfying. No, sí. ¿Cómo se escribe? Satisfying. Yeah. Okay, instead of E, Y-I-N-G. En vez de la E, quítela. Y. Let me check. It is S-A-T-I-S. No, así estaba muy bien. Ajá, S. F. Y. ING. ING. Satisfying. Okay. Satisfying. Okay. Thank you. Aquí debería de ir many big books. No, you can say if the books are new or if they are old in my office. There are many, y ahí me puede decir si los libros son nuevos, viejos, grandes, pequeños. In my office, there are a book. Okay, in my office there are new books. Bueno, creo que voy a preguntar algo respecto a esto. Por ejemplo, in my workplace there is a small office. Yeah. Bueno, revisa. Sí, ahí le falta workplace. El there is. Y aquí, yes. My office has a big garden, ahí está bien, porque me está diciendo que yes. Tiene un jardín grande.
Y ahí, there are small cubicles. Estamos bien. Solo en la It's tercera gone. Que le falta el there. Entonces, yes. Voy a... There is. Okay. My workplace, there is a small office. Ah, okay. In my workplace, there is a small office. Yes. With many people. With many people, okay. Así, ¿tienen alguna otra idea, chicos? Y bueno, voy. In my workplace, beautiful. Just one L. Planta. Just one L. Solo una L. Okay. Plantas, ¿cómo se dice? Plants. Okay. Okay, and did you finish? Yes. Hi, my colleagues are incorrect. Are what? Incorrect. Incorrect? Incorrect? What do you mean? Is anim encourage? Sorry, ¿cómo fue? Oh, animate, encourage. All my college are encourage. How do you spell? Animated. Okay. ¿Cómo va a empezar la oración? All my colleagues. Colleagues. Colegas. Uh-huh. Son animados. Cheerful. Thank you. You're welcome. Colleagues. College. ¿Cómo va a seguir la oración? Are animated. She said animated, but you can say also, animated. You can also animated. Say cheerful. A-N-I-M-A-T-E-D. Okay, thank you. So let's go back to the main room right now. Vámonos a la sala principal. Thank you.
Okay, so tell me, did you finish? Yes. Yes. Okay, yes. So let's listen to some of your examples. Escuchemos algunos de sus ejemplos. So let me see. We're going to begin with Natalie. Example is que my office in my workplace there are beautiful plants. Okay. Only one or more? Tell me two more. There are a small cubicles. There are a small cubicles. There are small cubicles, and my office has a big garden. Okay, excellent. Now, Natalie, choose another person, please. Maria. Whom? Maria. Okay, Maria. My work is there is a very big and expansive place. There is a green. There are very cleaning bathrooms. There is a big and clean cafeteria. Okay, thank you, Maria. Another person, please. Luis Armando. Okay, Luis. Okay, thank you. Okay, in my workplace, there are two beautiful station cafes. Okay. And there is a big garden. There is a small parking. There are 15 cubicles. Okay. And there is a big coffee center. Okay, thank you. Danny's, I'm sorry. Luis, another person. Yaritza. Okay, Yaritza. Okay. In my workplace, there is a small parking too. There is a small meeting rooms. There are 6 nice office. There are? At 6. There are 6. There are 6 nice office. Uh-huh, offices. Pequeñas pero son bonitas. Offices, okay. Okay. There is a coffee station. Okay, thank you. And one more person, please. Una persona más. Quiero ver. Don Oscar. Okay, Oscar. ¿Dónde está? Ya se fue. No lo veo. Solo veo el manantial. Apagó la luz. Solo veo el manantial. Se lo llevó la creciente. Pero voy a cubrir al jefe. Voy a contestar yo en su lugar. Ok. There is a nice garden. Ok. And there are beautiful art paintings. ¿Cómo se dice, teacher? Paintings. Pinturas. Sí. Paintings. Beautiful art paintings. And there are many bonsai. Ah, really? Collection bonsai. Ah, excellent. Perfect. So it's time. Ya es hora, ¿verdad? Ya son las 10. And first of all, let me congratulate you. Solo déjenme felicitarlo, ¿verdad? Porque veo que a esta hora ya casi el
90% completó toda la plataforma. Solo son como dos o tres personas que me hacen falta. Estaba revisando, ¿verdad? Y sí, ya la mayoría de ustedes terminó. Solo son, sí, quiero ver, let me check here. Sí, y lo que les hace falta es el examen final, ¿verdad? No sé si con la unidad 4 me la van a dejar así o la van a corregir. Pero sí, veo que ya la mayoría, ¿verdad? Ya terminó, ya la completó. Así que felicidades, ¿verdad? Los que ya terminaron ya pueden descansar, pueden irse a dormir. Y solamente agradecerles, ¿verdad? Por su compromiso que han tenido con la clase, ¿verdad? De estar acá. No cualquiera tiene ese valor, ¿verdad? De decir, voy a estudiar 2 horas en la noche inglés. Mucho menos si son de 8 a 10, ¿verdad? Así que ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos veremos el siguiente módulo. Y si no, pues ya saben, ahí estamos para cualquier cosa. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Bendiciones, saludos al chiquitín. Gracias. Teacher. Yo siempre espero que el otro módulo sea usted. La que teacher. Esperemos, ¿sí? Perdón. Este Luis. Perdón, ¿y el otro módulo cuándo comienza? ¿Les han enviado notificación? Yo no he visto todavía. Sí mandaron notificación que la próxima tentativa, fecha tentativa para el 20, el primero de marzo. Ah, o sea, okay. Que la otra semana no va a haber clase. No, la otra semana no hay. Tienen libre. Ajá, sí, justamente así me dijo el que se llama igual que el jefe, Oscar Rodríguez, pero el de recursos humanos. De recursos humanos. Ajá. Ah, ok. Él me dijo que la otra semana no hay clase, que siempre hay una semana de break. De descanso. Y que luego. Para que vayan tarde. Y que la fecha tentativa está para el primero de marzo, pero que no está segura la clase. Ah, ok, excelente. Miren, si se les da esa semana de descanso, pues aprovechen. Vamos a repasar en realidad, que vamos a tener tiempo. Sí, correcto. Muchas gracias, teacher, por todo su esfuerzo. Ha sido muy importante para nosotros poder contar con su apoyo, ¿verdad? Y esperamos que pueda seguir con nosotros. Yeah, it's been a pleasure working with you. De verdad, ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿verdad? Y esperemos a ver qué pasa, porque estamos igual, ¿verdad? Espera. Okay. Thank you. So, thank you so much for everything. Bye. Good night. Good night. Good night, everybody.